Muy buenas tardes, amigos. Este debate presidencial ha mostrado la verdadera cara de la derecha. Actualmente comienzan a abandonar a Daniel Noboa. Ya lo hizo Topic, ya lo está haciendo también Inostroza, y algunos actores políticos están diciendo que valió carpeta. Y otros términos que usaron también despectivos en contra de Noboa. Pero a pesar de aquello, intentan justificarlo. Es que es de Ripley, amigos. Es algo que usted tiene que escuchar y ver para creer. Y yo en este video no lo voy a dejar con las ganas de escuchar esta perla que le dijeron a Noboa los mismos de la derecha. Ni siquiera el correísmo le ha dicho una barbaridad de tal magnitud. Pero sí le voy a pedir, amigo, que se suscriba al canal, ya que de esta manera esta comunidad seguirá creciendo. Y eso es bueno también para que en YouTube todos los canales formen una comunidad en donde se pueda traer y comunicar noticias que no salen en la televisión ecuatoriana. Y esto también va, amigos, por los otros canales de YouTube o las páginas de Facebook. Síganlos y suscríbanse. Es una manera de motivación muy grande para las personas que traen las últimas novedades de las noticias de nuestro Ecuador. Luego de que Luisa González le ganara el debate a Daniel Noboa, aunque hay muchos que, como Carlos Vera, dicen que ganó Noboa y perdió Luisa, lo importante aquí es ver que el día de hoy el padrino político de Daniel Noboa sale a la luz. A ver, voy a contar hasta 10 para que usted adivine cuál es el padrino político de Daniel Noboa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si usted adivinó, escríbalo en la caja de comentarios. Y ahora sí voy a decir el nombre. Lenín Moreno Garcés salió a la luz que es el padrino de Daniel Noboa y lo está apoyando a pesar de que perdió el debate con Luisa González. Seguramente sintió esta derrota como propia el expresidente Moreno, que recordemos con él inició toda esta debacle política, social, económica, de educación y de salud en el Ecuador. Antes de ponerles este video, amigo, me gustaría que al final de las palabras del señor Moreno, usted le escriba en la caja de comentarios qué piensa de este señor. Ahora sí, vea usted lo que dice Moreno Garcés. ¿Y cuánto digamos? Un poco de historia que no la he hecho pública sino hasta este momento. A pesar de haber obtenido la aprobación de su asamblea y de su corte constitucional para que aprobaran su reelección, Rafael Correa no pudo ser candidato en las elecciones de 2017, debido principalmente a la estrepitosa caída en la aceptación ciudadana. Por eso luego perdió la consulta popular en el 2018 con más del 60%. Además, a pesar de haber entregado a Jorge Glass la ejecución de las megas construcciones del Ecuador con deuda china de más de 5 mil millones de dólares y una fuerte inversión en su campaña preelectoral, las encuestas tampoco le fueron favorables y no pudo ser candidato para ese entonces. Y a pesar de la campaña agresiva en mi contra durante los 4 años de gobierno y de la gran inversión para que Andrés Arauz gane las elecciones en 2021, volvieron a perder. Y a pesar de la campaña sucia y visionaria, la candidata Luisa González tampoco, óigame bien, tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Rafael Correa. Recuerdo hoy que a pesar de que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre, ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. Por eso apenas posesionado lo hice. Libertad, institucionalidad, diálogo, no injerencia en las otras funciones del Estado, respeto a los derechos humanos, cese de las persecuciones políticas, restablecimiento de las relaciones internacionales con quienes siempre habíamos tenido mayor afinidad, salida de la UNASUR, salida del ALBA, transparencia en las cuentas públicas, moderación del endeudamiento público, respeto a la libertad de expresión como nunca antes ha habido en Ecuador, reforma de la ley Mordaza, eliminación de la famosa Supercom, eliminación de las sabatinas y de las cadenas nacionales dirigidas principalmente
apuntando a opositores. Tampoco Ecuador podía seguir siendo la sede de conversaciones de paz, mientras en Colombia el ELN seguía delinquiendo. Por eso les pedí que abandonen el territorio ecuatoriano, contrario a la decisión que había tomado antes Rafael Correa. Por ello, me clasificaron como objetivo. El presidente Duque envió gente de inteligencia colombiana que me dio la información. Pronto me di cuenta que había heredado una emboscada, que incluía un saqueo de los fondos públicos, inclusive una cámara escondida que monitoreaba el expresidente Rafael Correa desde Bélgica y un plan en el que incluso mi vida corría peligro. No tuve miedo. Sabía lo que me enfrentaba desde el primer día y sabía lo que tenía que hacer, cambiar la dirección del país para no llegar a ser otra Venezuela, otra Nicaragua u otra Cuba. Por ello me han perseguido desde mayo de 2017, buscando destruir mi reputación con calumnias y mentiras a través de 5 procesos penales en mi contra. Ecuatorianos, no nos dejemos amedrentar. No permitamos que Ecuador vuelva a ese pasado de corrupción, de represión, de persecución, de abuso del poder, esas dictaduras perpetuas que querían implementar y a la metida de la mano de la justicia. No volvamos a ese Ecuador. Ya los vencimos en la consulta popular en 2018. Fueron derrotados en 2021 y perderán igual en este octubre. Lo dije hace 3 meses, no volverán nunca a gobernar el Ecuador por el daño que le hicieron. Ah, y con respecto a lo de traidor, recuerdo la frase de Mark Twain: lealtad al país, al mandatario cuando se le merece, al mandatario cuando se lo merece. Muchas gracias. Y aunque usted no lo crea, los propios aliados de Noboa intentan justificarlo. Según ellos, dicen Noboa es cojudo, pero eso a veces también sirve en la política. Y yo me pregunto de qué sirve en este momento. Los mismos amigos políticos de Noboa en este momento le están diciendo que es cojudo. Yo lo digo sinceramente, amigos. A mí me parece que Noboa es una persona floja. No le gustó estudiar ni siquiera para el debate. Creo que es de aquellas personas que piensa que todo lo puede comprar con el dinero. Porque más o menos algo como que sí quería aprender, como que sí quería decir, pero al final de cuentas se confió demasiado. O puede ser también otra cosa, que sinceramente no puede tener tanta información en la cabeza. Y eso evidentemente no le afecta a él, pero sí a los ecuatorianos, porque una persona que no está preparada no puede ser presidente de la República, y como ejemplo tenemos a Guillermo Lasso. Pero para no desviarme del tema, amigos, quiero que usted escuche que la misma derecha le está diciendo a Noboa que vale carpeta. Por otro lado, Daniel Noboa un poco perdido, lento, que eso, lo que te voy a decir es significativo, no es tan malo. Y voy a usar palabras un poco duras, pero se le vio un poco cojudo, un poco perdido, yeah, ¿no? Y en política el ser medio cojudo es importante, porque se le ve que habla de manera distinta a los políticos tradicionales. O sea, para ganar elecciones ser cojudo es importante, porque se le ve diferente, porque se le ve distinto a los políticos tradicionales. Cuando un político exhibe muchos datos, se le ve muy fluido, habla con soltura, la gente dice se parece a los políticos tradicionales, me parece que es un poco hipócrita, me está mintiendo, dudo de él. Entonces, eso de que Luna estuvo más fluida, mucho más concentrada, mucho más certera en las respuestas y en las propuestas, no tiene tampoco ninguna significación. Por el otro lado, un poco perdido, medio cojudón, puede resultar hasta más importante porque se le ve distinto y diferente. Entonces, no, ya. Yo sinceramente pensé que este video era solamente un meme, pero no ha sido, amigos. Este es el tipo de derecha que tenemos en Ecuador, pero yo, como lo he dicho en varias ocasiones, una verdadera derecha no es como estas personas que dicen ser de derecha en Ecuador, porque un empresario que ama a sus trabajadores es reconocido por el pueblo y este a su vez no es odiado, sino amado. Y de esos empresarios abundan pocos en Ecuador, y por cierto, no hay de esos en el grupo Noboa. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Me gustaría saber qué opina usted y después del debate, ¿por quién va a votar? ¿Por Luisa o por Noboa? Nos vemos en un siguiente video. Saludos.